justamente nosotros vamos a volver a reactivar la campaña que existe contra la termoeléctrica de los Rulos, justamente para presionar a estos ministros de Estado, al comité de ministros conformado por 6 ministros de Sebastián Piñera, a que sesionen favorablemente y en que entiendan los argumentos que se han presentado, los argumentos técnicos, pero también que entiendan los sentires de esta comunidad que ya ha salido más de 4 veces a manifestarse a la calle en las marchas más grandes quizás que ha tenido Villa Alemana, y que han dicho fuerte y claro, sin ningún vacilo, que no quiere la termoeléctrica de los Rulos acá y que tampoco quiere ninguna termoeléctrica en ningún lado. La termoeléctrica de los Rulos afectaría directamente al embalse Los Aromos, que es el principal afluente, digamos, o la principal reserva de agua que tiene casi toda la quinta región. Extraerían alrededor de 300.000 litros diarios de agua. Eso es agua para muchas familias, y en este caso no nos podemos dar el lujo de perderla generando energía cuando hay otras formas disponibles, mucho más ecológicas. Vamos a hacer un pronunciamiento al Comité de Ministros, vamos a presentar un informe del rechazo enérgico a la termoeléctrica y vamos a estar rechazando absolutamente todo proyecto que no vaya en beneficio a la protección del medio ambiente y también de nuestros vecinos y vecinas. Creo que hoy día es momento no tan solo de reconstituirnos como un nuevo Chile, sino también de replantearnos todo aquello que pueda ser perjudicial para el medio ambiente, que no vaya en beneficio también de la población, sino más bien de los más poderosos de nuestro país, como por ejemplo las industrias, las mineras y la casta política.